OK, donc, c'est d'accord, donc on va passer maintenant au, à la, donc je demande, on va passer donc à l'examen, à la présentation sur le Guatemala. Donc, alors, c'est M. Aniceto López Díaz, représentant du Frente Defensa San Miguelense, du peuplement, San Miguel Ixtahuacán, qui va venir, le modérateur de cette session. Je demanderai, demanderai donc à Aniceto, s'il vous plaît, qu'il se présente à la table. Ah, il vient, oui. Et je demanderai aussi au modérateur Damiken qui se présente pour organiser la discussion ensuite. Je ne sais pas si il est venu ici. Damiken, where are you? Ben, écoutez, peut-être qu'il est pris ailleurs, alors... Non, non, il arrive là. Ah, il en vient. Monsieur le modérateur. Donc, alors, voilà. En otro evento más, como varios eventos que he participado. Mi nombre es Aniceto López Díaz, soy coordinador del Frente de Defensa Miguelense, FREDEMI, de San Miguel, Ixtahuacán, San Marcos, Guatemala. Muchos ya saben un poco de la historia que nosotros hemos vivido de lucha en este pueblo, pero quizá otros en este momento no lo saben. Una historia de lucha también alrededor de una minera canadiense que se llama Mina Marlin, de Montana Exploradora de Guatemala, con capital canadiense que es Gold Corp. Tengo mucho que contarles, pero yo creo que las historias que se han compartido aquí, todas son iguales. Es lo mismo. No, algunas cuestiones cambian, pero es más por la, por el grado de, según las habilidades, según las culturas, cómo lo percibe cada pueblo. Pero con nosotros esta mina ha cerrado sus operaciones en el mes de mayo. Contarles rápidamente la historia. La mina Marlin empezó sus operaciones de reconocimiento en 1996. Esta etapa sirvió hasta el 2004, la etapa de exploración. Del 2004 para este año fue la etapa de explotación. Para nosotros es la primera mina de metales en Guatemala y no se tenía mucha información inicial. Llegaron diciendo que eran una empresa de desarrollo, que iban a ayudar a los pobres, iban a generar empleo,
que todos los mineros iban a ser de San Miguel Iztahuacán, todos los empleos, y la gente, bien, como que se emocionaron al escuchar un proyecto que los iba a sacar de la pobreza y que al fin había trabajo en este pueblo. Sin embargo, cuando se inicia la explotación, la gente se da cuenta del problema, porque una cuerda de terreno, hablo de un área de 21 por 21 metros cuadrados, en ese lugar, en San Miguel Iztahuacán, tenía un costo de 1.500 quetzales, más o menos como $200. De pronto la minera le dice a los propietarios de terrenos que les pagaba a 3.000 quetzales o 4.000 quetzales. Algo sorprendente para ellos, dirían, oh, muy buen dinero, vamos a vender el terreno. Y les decía, si usted vende su terreno, usted va a trabajar en la mina. Y la gente dice, sí, muy bien, voy a tener trabajo en la mina. Y efectivamente así inició. De pronto, el precio de los terrenos cambia. A alguien más se le paga a 10.000 quetzales, la misma cantidad, 21 por 21 metros cuadrados. La gente empieza entonces a tener la inconformidad. ¿Por qué 3.000 o 4.000 y de pronto pagan 10.000? Empieza la oposición, empieza el descontento, y cuando inicia la explotación, pues ya empiezan los problemas. Como en San Miguel Ixtahuacán la mina explotó en área donde la gente vive, hicieron mina a cielo abierto, hicieron mina subterránea, y la mina subterránea empezó a tener efectos. Se agrietaron las casas, el agua que salía de la represa, de las aguas usadas, cuando el ganado lo bebía, empezaron a morir varios ganados. Entonces la gente se da cuenta que sí hay un problema. Y luego los niños, que están acostumbrados de bañarse en los riachuelos, en los ríos, empiezan a tener problemas de la piel. Entonces la gente empieza a reaccionar, pero es una reacción más desde grupo de mujeres, como lo decían las hermanas hace poco, por eso decía que hay mucha similitud. Es más de grupo de mujeres porque el esposo ya trabajaba en la mina, porque fue una condición para que vendiera su terreno. Entonces inicia la oposición, y bueno, en mi caso yo me sumo en el año 2005-2006 a querer apoyar el movimiento de mis hermanos, porque ya nos habíamos enterado lo que había sucedido en la mina San Martín de Honduras, que también era de Goldcorp. Nos habíamos informado a través de la diócesis de San Marcos, con una información muy buena del lado de los campesinos, del lado de los pueblos indígenas, y entonces empezamos a reclamar efectivamente al gobierno municipal, al gobierno central, y hacer una serie de manifestaciones que, para resumirles, terminaron en una criminalización. 8 compañeras mujeres fueron criminalizadas, fueron denunciadas en el Ministerio Público, fueron capturadas de noche, y varios compañeros fueron encarcelados. Todo con la intención de bajar el ritmo a la lucha, porque inicialmente nosotros no aceptamos las ofertas, los que somos líderes de la lucha. A nosotros nos ofrecieron trabajo. En lo personal he comentado a muchos, me ofrecieron un trabajo ganando 16.000 quetzales mensuales. Cuando se dieron cuenta que yo estaba en ese proceso acompañando a los hermanos, dijeron, ¿qué te ganas de estar en contra de la minera? Vas a quedar hablando igual y no vas a tener dinero. Ven a trabajar con nosotros y te pagamos 16.000 quetzales. Estamos hablando de $2.500 más o menos al mes. Es el triple de lo que yo puedo ganar en Guatemala. Cualquiera puede emocionarse con eso, pero les decíamos a los dirigentes de la mina, que eran enviados, que eran nuestros mismos hermanos, por supuesto, que nosotros no aceptamos eso porque sabemos los problemas que la mina va a dejar y no queremos recibir un dinero que finalmente nos va a costar mucho, nos va a costar la vida.
Sin embargo, ya muchos de los hermanos estaban trabajando dentro y entonces, como no aceptamos la oferta de trabajo, lo que hace la mina entonces es intimidarnos. Es casos legales, es amenaza de muerte por teléfono, por mensajes. Y comentaba que en el año 2011 hicimos una manifestación alrededor de la mina para reclamar derechos. Termina en una guerra, nos pegaron demasiado, perdimos mucha sangre de hermanos y hermanas alrededor de la mina, nos encerraron mediodía y media noche y nos pegaron. La mina contrató a unos sicarios para agredirnos. Ese momento terminamos encañonados con pistola, con arma de fuego, pues queriendo matarnos. Afortunadamente a ninguno mataron, pero una serie de golpes, que mucha sangre se derramó. Y hasta ahí nos dimos cuenta que realmente la mina lo que hace es dividir a la población, contratar a un grupo para atacar a los que defienden sus derechos. Prácticamente la estrategia minera es dividir y confrontar a la población y ofrecer algunos pequeños proyectos a las comunidades para amedrentarlos, para anestesiarlos, le digo yo, para que estén contentos por un momento en lo que ellos logran el propósito. Realmente los salarios, si se hablara de empleos, cuando ellos decían al inicio, vamos a generar empleos, buenos empleos, pero el salario en la mina era de 3.000 quetzales, si mucho 4.000 quetzales, que es más o menos como 500, 600 dólares mensuales. A ese tipo de trabajo que es tan arriesgado la mina, ganar esa cantidad de dinero, nosotros decíamos, no, aquí se están burlando de nosotros. Y empezamos a hacer una serie de capacitaciones en las comunidades. La gente empezó a entender, pero rápidamente la mina, con su estrategia, sale también a las comunidades a decir, no le hagan caso a los antimineros, no le hagan caso a los enemigos del desarrollo. ¿Qué les traen a ustedes? Nosotros les traemos regalos. Llevaban bolsas de alimentos, llevaban cualquier refresco para regalarle a la gente, hacían comida, la gente comía con ellos, y mira, nosotros traemos regalo y a ellos no les dan nada. Los que están en contra de la mina no dan nada. Sáquenlos de aquí y no lo reciban. Y la gente fue cambiando de mentalidad, porque entonces la gente otra vez fue engañada. Claro que nosotros no tenemos la capacidad económica para correr y hacer publicidad, ellos sí lo tienen. Ellos tienen todo el recurso, tienen vehículos, tienen personal, tienen todo para hacer una concientización. Nuevamente, la lucha social baja. Y siguen operando. Pero algo que quiero dejar claro es que el principal motor de las minas en cada país es su gobierno. El gobierno guatemalteco es el negociador. Y de corbata, le digo yo, se van los gobiernos locales, los alcaldes municipales. Ellos también son parte del negocio. Con nosotros así fue. Entonces, seguimos con nuestro trabajo de lucha. La mina cerró en el mes de mayo. Cuando la mina cierra, su etapa de explotación empieza a cortar empleos, a sacar a la gente. Y quedan muy pocos ahora para el proceso de cierre. Cuando la gente ve que pierde su trabajo y se da cuenta de su casa agrietada, se da cuenta de su nacimiento de agua que está seco, ya no tiene agua, se da cuenta que vendió su terreno muy barato y que ahora ya no tiene terreno para dónde vivir, se levanta y dice, vamos a reclamarle a la empresa ahora que nos lleve a otro lugar. Vamos a decirle a la empresa que nos saque de este lugar y ya estamos en malas condiciones. Nosotros nos acercamos, yo estoy actualmente todavía con ellos y les digo, ¿se dan cuenta de lo que venimos a decir? Se dan cuenta que les dijimos la verdad. Ahora la empresa ya no les va a dar regalos, ya no le interesa. Ya terminaron su interés y se van. Solo hay 18 meses para el cierre. Eso es lo que preguntaba ayer a los hermanos Cri de Güemenchí. Les decía, ¿cuánto tiempo tienen un cierre? En San Miguel Ixtaocán solo tienen 18 meses para hacer un cierre. Con un presupuesto de $1,000,000 para el cierre.
y cuánto daño para mí irreparable, nacimientos de agua contaminado con metales pesados. Todo el riachuelo tiene metales pesados. Más de 500 viviendas alrededor de la mina agrietadas ya no son condiciones para seguir viviendo. Ahí está la gente viviendo todavía. Ahí están los niños abajo de esas paredes, abajo de esos techos, que en un momento con los temblores, algunos ya cayeron. Los nacimientos de agua que la gente tenía se secaron. Ya no tienen los medios de vida. La carretera que pasa alrededor de la mina, toda agrietada, algunos puentes vehiculares que la mina construyó, puente Bailey, le llamamos en Guatemala, que son de metal, tiene que dársele mantenimiento cada tres meses. Y ahora la gente no tiene la capacidad de darle mantenimiento. Cuando estaba la mina lo mantenía. Ahora que no está más, la gente tendría que hacerlo. ¿Y con qué dinero lo va a hacer? Entonces, ahora hay una queja que las comunidades vecinas a la mina están haciendo. Hemos apoyado ese proceso porque finalmente yo creo que la recompensa para nosotros como líderes de la resistencia es que la gente nos entendió. De último, pero entendió. Y hay mucho que contarle a otros pueblos. Sí. Entonces, ahora la minera, junto con las autoridades de gobierno, han organizado una mesa de diálogo, en donde han dicho, vamos a traer expertos del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, del Ministerio de Salud, y ellos van a hacer un caminamiento y van a dictaminar un informe técnico para decir, ¿hay daños o no hay daños? ¿Es culpa de la mina o no es culpa de la mina? Otra vez otro juego. Otro juego que, a mi juicio, y de lo que he visto, va a terminar en favor de la compañía. Nuevamente la gente, puede ser que le den migajas, como siempre digo, puchito ahí para contentarlos y se acabó. Entonces, bueno, nosotros estamos pensando, ojalá logramos definir eso con los compañeros líderes de la resistencia para pedir algún apoyo, algún monitoreo independiente, un estudio independiente que pueda comparar esos resultados que seguramente van a encontrar las autoridades de gobierno juntamente con la empresa. Es necesario tener un estudio independiente para decir también, entonces, ¿es cierto lo que hicieron los del gobierno o no? Porque también tenemos este estudio. Es muy importante para nosotros porque solamente los estudios técnicos pueden decir que sí, que los daños allí están y que deben de ser reparados por Goldcorp. Importante mencionar que en términos de empleo es falso. En términos de autosostenibilidad es falso. En términos de responsabilidad social corporativa, totalmente falso. Esa palabra es ofensiva para mí, porque se escucha muy romántico, se escucha muy bonito, responsabilidad social corporativa, pero en la práctica no existe, no existe para nada. Yo he tenido debates con gente que defiende a la mina y con ingenieros que trabajan en la mina, les digo, ¿usted entiende autosostenibilidad? Porque dicen que la mina es autosostenible, que está haciendo proyectos autosostenibles. ¿Cuál proyecto autosostenible? ¿Terminaron los empleos? ¿Ahora la gente va a ir va a emigrar otra vez a otro lugar? A sacrificarse. Entonces, ¿dónde está la autosostenibilidad? Servicios públicos en mal estado. El gobierno municipal, el gobierno local, dicen, ya no hay fondos, se fue la mina, cuando estaba la mina había dinero, ahora ya no hay. Otra vez volvimos igual y peor, porque la contaminación está presente. La gente
que de repente antes tenía medio de vida para producir, ahora ya no tiene terreno, se lo vendió a la mina y no tiene agua, su agua está contaminada. Entonces definitivamente ahora los gordos son los inversionistas de Goldcorp. Ellos son los gordos ahora de mucho dinero, porque se trajeron el 99% de allá y solo le dejaron a Guatemala el 1%. Todavía con el ex presidente Otto Pérez Molina, que el general Otto Pérez Molina, que hoy está preso, está en la cárcel, él dijo, el 1% sigue legal, vamos a darle 4% de regalía voluntaria. Como buenos amigos, que nos dejen el 4%. Voluntario. Él descaradamente hizo algo así, o sea que la mina dejó un 4 más por voluntad, por buena gente. Realmente no representa desarrollo. Entonces ahora estamos enfrentando este problema y ahí está. Y dice presentación abajo, es que está hasta abajo. Presentación, sí. Lo que les he comentado realmente, algunas imágenes nada más. Estos son los hundimientos que se dan alrededor de la mina. Si vemos en la parte de arriba, unos hundimientos que se han dado porque hay explotación subterránea. Ahora entonces se está hundiendo toda esta parte. Aquí está otra prueba de un hundimiento muy fuerte que se ve aquí, y todos esos problemas han generado las grietas en las paredes de las casas, en los pisos de las casas. Así que este es un problema grave para las familias que viven alrededor. Estos son los nacimientos de agua. Vean, este nacimiento está seco. Los tubos quedaron en la parte de arriba, el agua se perdió. Hay más de 4.000 personas que se quedaron sin agua. Antes tenían el agua en el patio de su casa, ahora ya no llega más porque se secó el nacimiento. Y no solo uno, hay como 15 nacimientos de agua alrededor de la mina que están secos y que la gente hoy está reclamando. ¿Sí? Estas enfermedades en los niños, lo que les decía, unas enfermedades en la piel que son muy fuertes. Los niños, por bañarse en los riachuelos, están con estos problemas, una picazón muy fuerte, y la piel pues está resecándose. Pues es algo que también debe de ser parte de la investigación, ¿verdad?, para dictaminar después las causas, que ya saben, nosotros ya lo sabemos. Esta es una imagen figurada. Les damos trabajo y ellos nos dan oro. Ellos siempre tienen ese concepto de nosotros, que el trabajo, pero ya dije que el trabajo no es lo que realmente necesitamos. Es únicamente, y luego hay otro archivo donde dice daños, sí. Los daños que se están reclamando actualmente al gobierno ya en estos días, pues aparecerán. Si podemos subir, el primer daño es la violación de derechos humanos al imponer un proyecto minero sin el consentimiento previo e informado de la población MAM de San Miguel y Ixtahuacán. O sea, no hubo consulta. Segundo, contaminación ambiental, especialmente altos contenidos de metales pesados en los riachuelos que salen de áreas de explotación de la mina Marlene. El siguiente, casas agrietadas en las comunidades de Aldea Exial, Caserío Quiajul, Aldea Ágel, Caserío San José Nueva Esperanza, Aldea San José Xcaniche, Paraje Nenep y La Colonia. Caserío Siete Platos, Caserío Tierra Blanca Móvil y Aldea El Salitre. Ahí están todas las casas agrietadas en estas comunidades. Enfermedades de la piel en niños en las comunidades de Aldea Ágel. Ganados muertos en la comunidad de Siete Platos y San José Nueva Esperanza. Puente
en mal estado en caserío Siete Platos, planteado por las comunidades del municipio, representado por el presidente Cocó del caserío Siete Platos. Hay un puente que está muy en mal estado. Y también dice puente agrietado que comunica a la aldea Salitre con caserío Siete Platos. Aquí está lo que les comentaba, nacimientos de agua que se han secado en las comunidades del paraje Cajul y Excúcar de aldea Máquil, paraje Camán de caserío Tuicampana, caserío Tierra Blanca Mube, paraje Zumbel de aldea El Triunfo y caserío Xoltanán, caserío Nueva Esperanza, dejando sin agua a 5.000 personas. Mucho se ve, pero 5.000 personas. ¿Sí que? Incumplimiento del convenio interinstitucional de cooperación estratégica de parte de Mina Marley en aldea Salitre, elaborados por el 28 de abril de 2004. Ellos hicieron unos convenios con las comunidades que querían ayudar y después no las han cumplido, algunos compromisos que hicieron como estrategia de convencimiento, pero tampoco las han cumplido. Dice falta de un expediente en la municipalidad de las operaciones mineras de Mina Marlin desde su inicio, operación y cierre. Esto es algo que en la municipalidad de San Miguel no encuentran un expediente desde que inició la mina hasta ahora. No tienen nada de documento, ni pruebas de las transferencias de dinero, no tienen absolutamente nada. No hay información en la municipalidad. Y dice, no existe acceso a la información sobre el plan de cierre minero. Ellos no hablan de un plan de cierre. Ellos dicen, nosotros no estamos obligados a hacer un plan de cierre. No hay ley que nos obligue. Lo que estamos haciendo es porque queremos hacerlo. Entonces realmente, para nosotros es una... es un robo totalmente, y dice abajo, ellos se llevaron el oro y aumentaron sus riquezas, y nosotros con los problemas socioambientales para toda la vida. Entonces, siempre, el llamado es para todos los que estamos aquí. Cuando yo pueda, voy a seguir compartiendo, ya sea yo, sea otro mi compañero o compañera, voy a seguir compartiendo esto, pero el llamado es de que tenemos que hacer mucha incidencia. La responsabilidad de todos. Nosotros con nuestro gobierno es nuestra responsabilidad. Yo con mi gobierno municipal es mi responsabilidad. Con mi gobierno central es mi responsabilidad. Pero aquí en Canadá hay mucha responsabilidad también. Entonces, tenemos que ver esta parte. No pueden seguir las empresas mineras operando de esta manera. Primero, si no hay consulta, no procede. No hay información previa, la gente no puede decidir también. No hay buena decisión cuando la población no es informada. Y luego, los negocios, en el caso, bueno, yo respeto la autodeterminación de cada pueblo, pero cuando hay negociación en temas financieros, debe ser significativo para el pueblo, de verdad, para que cambie su vida. Pero es solo un concepto, no estoy diciendo que hay que negociar. Estoy diciendo que hay que analizar si ese dinero que recibimos es suficiente para reparar daños. ¿Nos va a servir ese dinero para vivir limpio o solo es para condenarnos para toda la vida? Entonces, yo les agradezco. Si hay algunas preguntas, igual puedo compartir. Y si en algún momento podemos también compartir con los otros, con los hermanos en diferentes pueblos donde hay minas y donde amenazan en llegar, nos disponemos del tiempo, lo hacemos. Yo estoy aquí hoy y me decía el alcalde municipal, Aniceto, tienes viaje pero te vas sin goce de salario, no tienes salario en estos días que no vas a trabajar. Yo también quiero seguir con la lucha que tengo, porque no lo estoy haciendo ahorita, ya lo vengo haciendo hace muchos años. Entonces, gracias por el tiempo. Bueno, gracias Aniceto, y justamente vamos bien en el tiempo. Entonces hay un tiempo para preguntas. Sir, time for questions. Aniceto. We have about a good 5 minutes or maybe a little bit more for questions. If anybody has any questions? Sí.
Sí. Me parece que si pongo tu presentación después de todas las que hemos tenido, al parecer hay una, hay como dos situaciones. O bien se rechaza la mina al principio, o bien una vez que la mina está ahí, tiene tanta fuerza, tanto poder político, económico, que es muy difícil o imposible que se haga otra cosa que su voluntad. Y eso quiere decir contaminación, quiere decir mentiras, quiere decir incumplimiento. No sé si en primer lugar si está de acuerdo con esto, ¿no? Que una vez ya la mina aceptada, con la fuerza que tiene, ¿qué va a hacer un pueblito? Sobre todo si ningún gobierno lo apoya, ¿no? Dos, quiero saber si tú puedes ver ahora que examinas todo eso para atrás, tú que tienes la experiencia de toda la lucha, si hay algún momento en que se hizo un error de parte de la creencia de la gente, la organización, la comunidad, que se hubiera podido evitar y cambiar el curso de este desastre que tú nos describes. Yo pienso que lo que mencionas inicialmente es totalmente claro. Cuando una mina ya está, ya tuvo las condiciones para ingresar, ya es bien difícil hacer una lucha paralela. Que es importante, sí, es importante, pero para querer sacarlo, ya es difícil. Sí. Lo que sí es importante es que, para mí, los pueblos, si una mina está establecido, ya debería, el mismo pueblo debería tener expertos para exigir las operaciones, pero expertos que no se dejen cooptar, expertos que sean fieles, porque hay muchos expertos que también, hay profesionales que el dinero está sobre ellos, perdieron la ética por el dinero, hay muchos profesionales de ese tipo, pero el pueblo debería tener expertos para evaluar lo que sucede. Y luego, realmente en términos financieros, un pueblo debería trazarse planes de desarrollo en base a su plan de mina de como pueblo. Ahí debería de verse la mina entonces como una oportunidad, diciendo que ya está, que ya no se puede sacar. Yo así es mi conclusión, pero sí, cabal lo que decías, la mina ya no sale cuando ya está establecida. Es complicadísimo. Hoy en Guatemala la minera San Rafael está suspendida por no haber consultado, pero al parecer la Corte de Constitucionalidad en Guatemala ya está tratando de bajar, ya está atendiendo a la compañía, y esa compañía seguramente va a iniciar otra vez sus operaciones. Solo tratan como que para contentar un rato a la gente. Y lo otro que decías, yo creo que el error más bien en un proceso de lucha es, me refiero más a las autoridades que permiten que las mineras estén. El error es no poder pensar en la vida de la población, qué necesita la población, como para decirles entonces la mina es un beneficio. Eso es. Y luego que también nosotros como pueblos también no tenemos un plan a futuro. A veces solo dependemos de lo que hoy hacemos, y está bien defender el agua, es defender la vida, todo estamos asegurándonos, pero también necesitamos desarrollarnos, necesitamos hacer planes también. Por eso me llamaba la atención el cooperativismo, me llama la atención. El cooperativismo nos da unas luces para el desarrollo comunitario, pero no todos los pueblos tienen esa dicha así. Hay varios que los agarran de sorpresa, y sí debemos de tener unos planes bien visionarios también, para que no nos sorprendan, ¿verdad? Compañero, mi pregunta es, la consulta que tú hablas, consulta previa, libre e informada, además dijiste que funciona, que si hay un dictamen, si no hubo consulta, una minería se paró. Pero en nuestro país no pasa eso.
En nuestro país está escrito en la Constitución, pero no hay ley secundaria. Y ellos entran para hacer consulta, pero amenazando. Al pueblo le amenazan y después dicen que hicieron consulta. Entonces, nosotros estamos hablando sobre este derecho de tener consulta. Y hemos llegado en algunas conclusiones de que si nosotros damos este espacio de que ellos consulten, pues es una manera de abrir una puerta también para que ellos entren. Y por un lado y por otro lado, tú hablabas de un plan visionario. Nosotros en Ecuador tenemos plan de vida. Todas las nacionalidades del país. Y ese plan de vida hemos entregado al gobierno central, pero dialogando. ¿Y ese documento ellos toman en cuenta? No. Porque el gobierno nacional tiene su plan de gobierno. Gobiernos provinciales tienen su plan de gobiernos. Junta parroquial. Pero nuestro plan, ¿dónde va? Desaparece. Y entonces, hemos hecho todas las experiencias, pero al final no pasa nada. Y nuestros planes tienen números. Números súper altos. Millones de dólares. Ellos se ríen viendo eso. Dicen, ¿dónde encontramos este dinero? Y preguntamos a ellos, ¿de dónde quieren sacar recurso natural de nuestro territorio? Ellos dicen, no, ese recurso es del Estado, no es de ustedes. Y entonces, para nosotros hemos hecho experiencias en varios caminos, compañeros, tanto para la empresa y para el Estado. Ellos no valoran, no reconocen. Era interesante escuchar, hablabas de poner un experto para controlar, vigilar. También hemos dicho eso nosotros. Si quieren explotar petróleo, pues nosotros vamos a hacer nuestro plan de manejo o el plan de ambiental. Ellos no quieren. Pero en algunas comunidades lo han hecho, el plan ambiental, para ver el impacto ambiental. Y con su plan impacto ambiental, y sale todo a lo contrario. En nuestro plan de impacto ambiental dice que no se puede tocar, porque todos son importantes para nosotros. Pero donde ellos dicen que no, que sí se puede tocar. Entonces hay unas contradicciones súper fuertes ahí. Y entonces, lo que a mí me gustaría es que me respondieras sobre las consultas. Porque la consulta lleva un camino, no para a favor del pueblo, sino a favor de la empresa. Nosotros hemos hecho hasta consultas, consulta previa, libre, informado, hasta para aprobar leyes. Hemos dicho, mira, este artículo no estamos de acuerdo por estas razones y proponemos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los legisladores cogen, escriben, cuando van a poner leyes, ahí está la empresa, todas las empresas, está el gobierno, y ni siquiera ponen una palabrita, nada. Más ponen lo que le interesa a las empresas. Entonces ahí hay una maquinaria de bien controlado, no se puede hacer nada ahí, porque hay un poder económico súper fuerte y bien protegido. Entonces por eso hemos buscado otros caminos para ver cómo atacar ese enemigo. Eso es lo que yo quiero saber, hermano, sobre esta consulta.
En Guatemala las consultas, está bien claro en el convenio 169, consulta a pueblos indígenas. Y no es la empresa que tendría que hacer la consulta. Son sus autoridades ancestrales los que deben hacer la consulta al pueblo. Cuando se deja que la empresa lo haga, lógicamente va a utilizar su estrategia para engañar a la población. Hoy la minera San Rafael está suspendida porque las alcaldías comunitarias hicieron la consulta. El alcalde municipal provocó la consulta. Y entonces es claro, funciona la consulta si se lleva en el marco de las autoridades locales. Eso no es la empresa que tendría que ser. De lo contrario, no funciona. Y no es así. El convenio 169 no dice eso, ¿verdad? Entonces, es lo que no se hizo en mi pueblo inicialmente. Por eso nosotros tenemos el caso ante la CIDH, nosotros tenemos nuestro caso ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ojalá llegue a la Corte, y que sea la Corte pues internacional que pues dé una sentencia al fin, que la mina Marlin de Goldcorp estuvo operando sin haber consultado al pueblo. ¿Verdad? Es un proceso también muy largo, muy agotador. Eso. Nosotros lo presentamos en el 2009 y hasta el año pasado tuvo el informe de admisibilidad, así que también es muy cansado esperar esos procesos, pero bueno, hay que utilizar diferentes caminos de lucha. Bueno, quisiera hacer un comentario también. Bueno, agradezco al compañero que nos comparte pues, las vivencias, pero lo estamos viendo en varios escenarios, algunos críticos, muy críticos, ya existen los daños y es irreparable, como ustedes dicen. Hay partes que apenas están empezando a explotar, incluso haciendo algunos estudios todavía. Habría que estudiarlos cada caso. Y uno de mis comentarios es, donde todavía no hay trabajo de minería o de plantas hidroeléctricas o otra actividad que afecta al pueblo originario, mi recomendación es de que no se insista a que se haga la consulta, porque eso te lleva a negociar. Y creo que hay una serie de violación de derechos humanos. Derecho al agua, derecho al territorio, a la identidad propia de los pueblos, y toda una serie de derechos. Si enlistamos, ¿quién es el inmediato responsable? Entonces, mi recomendación grande es no exigir a que se haga la consulta, porque eso nos va a llevar a pararnos en una mesa con el gobierno, con las autoridades locales, ¿qué hacer? Eso es como aceptarlo ya. Y creo que no es por ahí el camino. Me refiero a las mineras que todavía no han empezado. Donde ya empezaron, habría que estudiarle también cómo poder parar. Yo creo que la organización, que pocos han comentado, por cierto, me gustaría que compartirles también, la organización juega un papel importante dentro de los pueblos. Porque una organización, no puede, el gobierno no puede decir no hagas tu reunión. Tiene sus derechos, tiene sus lineamientos de trabajo y no, nadie lo puede evitar. Por ejemplo, los ejidos también tienen una estructura muy importante. No sé en otros países, pero en México tienen un papel importante.
Pero si tenemos una organización y tenemos una figura jurídica, eso es lo que se busca, donde nadie te puede impedir a que hagas las cosas. De que estamos expuestos, eso sí, sin duda, como decía el compañero Sergio, de Chile, eso nos traen a la mira, eso lo tenemos presente en nuestras familias y el pueblo lo sabe, pero si tenemos formas de cómo, pues se puede, habría que estudiar. Yo creo que al final de este encuentro, pues lo más interesante sería cómo poder llegar a unos acuerdos, no sé, publicarlos, sacarlos, no sé, en los diferentes medios, pero acuerdos muy puntuales. Yo creo que aquí hay gente que pueden aportar mucho, que han estudiado para eso, y yo creo que los que estamos acá somos conscientes de lo que estamos haciendo. Pero gracias, pero cortito porque estamos. Sí, solamente era un comentario. O sea, usted, por ejemplo, en el caso nuestro, hemos tenido la experiencia. Aurún fue impuesto en un territorio nuestro, en un corregimiento que se llama Cerro Pelado, bajo el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, en 1995. Yo no soy presidente de un sector, soy de toda la comarca, y en ese tiempo era de una región. Y ellos buscaron negociar conmigo, yo no tengo nada que negociar con ustedes, y ni siquiera yo sé que esa mina está ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos pusimos en la calle. Siempre el enfrentamiento ha sido de tú a tú con ellos. Y hoy por hoy la mina está parada, se han quemado varios carros. Y si ellos van a volver a llegar, se va a quemar, y si no, entonces vamos a ir a la última, que es lo peor, que no queremos, pero es así. O sea, no sé cómo ustedes enfrentan la cuestión, porque ya sabemos que el principal ladrón que todavía quiere seguirnos robando es el propio gobierno. Porque nosotros pedíamos en ese momento que el ministro de Justicia, pero el ministro de Injusticia, venga a ver el problema. ¿Qué pasa? Que el que era el intermediario de esa mina era hermano con el ministro de Injusticia. Así que, ¿qué esperamos nosotros? Cuando fuimos a la mesa de diálogo allá para llevarnos, para lavarnos el cerebro, dice, usted, lo que pasa es que ustedes los indios, porque así no hablan, lo que pasa es que ustedes los indios están asesorados por los zapatistas de México, a mí me dio risa, y por los senderos luminosos de Perú. Yo le dije al ministro, ve, si nosotros estuviéramos asesorados por ellos, viniéramos a negociar aquí con la metralla sobre la mesa. Pero no la tenemos, pero el día que hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Es una materia. Bueno, bienvenidos. Creo que vamos a dejar ese comentario ahí. Y muchas gracias a Aniceto otra vez para la como la última presentación antes de la conclusión que nos va a hacer ahora vamos a escuchar una presentación por Joaquín Rodríguez y de Venezuela y Lea Temper de la Universidad de Barcelona. Nos van a hacer una presentación sobre su proyecto de intercambio de saberes, conocimiento. No hemos previsto moderador, creo que voy a ser el moderador. Vamos a presentar primero con la profesora de Grecia. Ah, bueno, muy bien. Pero pues si hay preguntas. Sí, si quieres, la recibo, la que escucha. Ah, aquí. Muy
muchísimas gracias por dejarnos este espacio y el tiempo para presentar muy brevemente nuestro proyecto. Y muchísimas gracias por todos los testimonios y las historias que todos vosotros han compartido estos días. Es un honor estar aquí con vosotros. Yo me llamo Lea Tempe. Soy investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona y estoy con Joaquín Rodríguez, que es investigador en la Universidad de East Anglia, de Venezuela también. Y nosotros representamos un proyecto que se llama, me voy a poner para presentarlo, se llama Acknowledge, que es en castellano coproducción de conocimiento entre activistas y académicas por la justicia ambiental. Es uno de los proyectos dentro de la familia de CICADA y la propuesta, estamos haciendo como una propuesta de un proyecto, como ha mencionado Pierre, de un biólogo de visiones de mundo y de saberes. Y voy a dar muy brevemente la historia de la propuesta y después paso la palabra a Joaquín. Entonces, este proyecto de Acknowledge surge de tres como iniciativas. Uno es un proyecto global de mapeo de conflictos ecológicas y de luchas de resistencia contra el extractivismo, que ahora llevamos, yo soy una de las codirectoras de este proyecto. Creo que casi todas las resistencias y las luchas que hemos estado hablando los últimos dos días están documentados aquí. Hasta hoy día tenemos más de 2.000 conflictos ecológicos y luchas documentados en todo el mundo. Y es un espacio también para compartir las experiencias de las comunidades en lucha. La segunda iniciativa es algo un poco parecido. Surge de nuestro partner en la India, que es una organización que se llama Kalpa Vriksh, y ellos tienen una iniciativa que es compartir las alternativas de las comunidades. Entonces organizan en la India varias reuniones y sobre temáticas específicas, puede ser educación, puede ser soberanía alimentaria o sobre energías democráticas, y lo que recogen son varias comunidades que están trabajando en alternativas para compartir sus experiencias en persona. Y finalmente, bueno, la tercera iniciativa nos puede comentar un poco más nuestra colega, pero es un grupo que se llama Confluencias, que trabaja en el tema de transformación de conflictos. Entonces, el proyecto Acknowledge básicamente se enfoca en esta idea de ver cómo las resistencias en las luchas se transforman a las comunidades y también cómo llevan a que surgen las alternativas dentro de sí. Y bueno, trabajamos con varias comunidades en Bolivia, India, Venezuela, y te paso la palabra para que expliques un poco mejor y más detalles. Sí, bueno, buenas tardes, realmente. Nosotros estamos acá al final de una sesión de dos días de trabajo. Hemos estado básicamente escuchando, aprendiendo mucho con ustedes, y agradecemos que nos den la oportunidad para simplemente compartir con ustedes el trabajo que hacemos, a ver si alguien se quiere
unido a nuestra iniciativa. Yo soy venezolana, me llamo Yukine, vivo en Inglaterra, pero formo parte de este proyecto junto con ella y otros colegas. Y una de las partes que más nos ha se ha ido desarrollando en lo largo de este proyecto es la idea de crear un espacio de diálogo que se ha mencionado en varias de las instancias de exposición de ayer y de hoy. Crear un espacio de diálogo entre pueblos que están experimentando luchas en contra de actividades extractivas, pero un espacio de diálogo que permita a las comunidades que están en estos procesos no solamente intercambiar sus estrategias de lucha, sino sobre todo intercambiar sus visiones alternativas al desarrollo que tienen para enfrentarse a estos procesos altamente destructivos. Entonces estamos desarrollando una propuesta que se llama el World Views Dialogue, el diálogo de visiones de mundo. Inicialmente esta idea surgió para poder juntar a algunos de los estudios de caso que tenemos en el proyecto entre la India y América Latina para que puedan realmente tener un espacio físico de encuentro, es decir, miembros del grupo de los estudios de caso de América Latina puedan viajar a la India y miembros de la India puedan viajar a América Latina, pasar un tiempo en sus propias comunidades para poder aprender mutuamente uno de los otros de cuáles son sus visiones de mundo que están en choque con las visiones de mundo dominantes, porque en el fondo está muy claro con todo lo que se ha dicho en estos días que las luchas en contra del extractivismo son luchas básicamente culturales, son luchas entre visiones de mundo en choque. Y esta es una en nuestra experiencia de trabajo con pueblos de diferentes partes del mundo, es una de las peticiones que nos hacen con frecuencia las comunidades: queremos aprender de lo que otros pueblos hacen, han hecho, pero sobre todo queremos aprender sobre sus visiones y cómo al compartir las visiones de los otros pueblos podemos fortalecer, articular nuestras propias visiones alternativas. Entonces estamos armando esta propuesta de trabajo. Inicialmente incluye a gente de nuestro proyecto, pero la estamos compartiendo con ustedes acá, a ver si hay alguien de este colectivo que quisiera participar en esta iniciativa. Estamos armando simplemente inicialmente la propuesta, esto implicaría búsqueda de fondos, pero si hay interés de gente de unirse a esto, estamos a tiempo para incluir a quienes quieran participar en este proceso. Eso es básicamente lo que queremos compartir. Lía les explicó brevemente en qué consiste el proyecto, muy brevemente, pero les podemos facilitar la información del proyecto, tanto de Acknowledge como de la propuesta específica del diálogo de visiones de vida, visiones de mundo. Así que no vamos a dejar un espacio para la conversación ahora porque entendemos que ya se está cerrando el evento, pero si alguien tiene interés en participar en esta iniciativa, se pueden acercar a Lía y a mí luego del cierre, para darle nuestros detalles y cómo podemos estar en comunicación. Creo que eso es todo, ¿no? Vamos a ver qui vous devez vous approcher, soit de Léa, soit de Yukine, pour avoir plus d'informations. Pardon ? Oui. Donc vous avez donc les informations ont été données. Vous savez maintenant que si vous vous intéressez à ce projet de réseau mondial, qui est un centre très très vaste, très intéressant aussi, sur les luttes contre l'extractivisme, sur les projets alternatifs surtout, donc Léa et Yukine vont vous donner l'information complémentaire pour ça. Maintenant, donc, sans plus tarder, je cède la parole à Colin Scott. Colin était un des inspirateurs de ce projet, un de ceux qui a permis son expansion considérable à partir du petit colloque qu'on avait au début. Donc je lui laisse la parole, je pense qu'il est le mieux placé pour conclure sur cette rencontre. Colin.
Well, this has been a remarkable couple of days. After the great eloquence with which all of the people who have preceded me have spoken, I find it a pretty daunting prospect to try to summarize and bring pieces together. I feel quite inadequate to the task, but I will do my best. I want to begin with some personal thanks. First, of course, to Pierre Bocage and also my colleague at McGill, David Constantinicki Gisbert, for the great job of coordinating this event. Also, would acknowledge Nancy Tetz, the group. Group de Travail Espace de Vie of Grey Pip, the sponsorship. A big thank you to the translators. I'm sorry I don't know them all by name, but you have been the connective tissue of this event. I don't want to ignore some people who, there are a couple of people who are no longer in the room, but who did a lot of the groundwork in terms of tickets and visas and so on. Melanie Wittes was one of them, and Camilo Gomez. Last but certainly not least, our camera guy, Stephen Schnur, who has been compiling a very important document, I think, of this event. Most of it, that at least I think, will, with the permission of those who have participated, will be on the CICADA website. For those who don't know it, CICADA is it's an acronym for the Center for Indigenous Conservation and Development Alternatives. It is a trilingual website in Spanish, French, and English. Stephen is quite involved in keeping that website stocked with some important stuff, as are many of the members of CICADA and indigenous partners. So we very much welcome current documentation of your current issues, as you might wish to publicize it in that format. There's a website, there's also a Facebook, and I guess a Twitter feed. I don't know anything about Twitter, but I hear about it all the time. I'm just terrified to get involved in yet one more thing that I have to check, so I ignore the Twitter world. Let me see if I can. While I'm on the topic of thank yous, deep thanks for Indigenous representatives who have taken time from their personal lives and taken time from very important commitments at home to be here with us. This is precious. This has made the event for us. Muchísimas gracias. So I think I will enumerate some themes that to me have emerged clearly. In most cases, I think, in one form or another, in almost all of the interventions. In CICADA have engaged in a series of events, a conference, a large meeting, our co-sponsorship of the current event, with a number of Indigenous partners who, we would say their point of departure,
we might think of as collective life projects. It's an idea which comes out of, principally out of a Latin American literature. Proyectos de vida, planes de vida, which are anchored in distinctive, what some of our interveners here have spoken of as cosmovisions, which in some of the social science literature are referred to as ontologies, but simply put, ways of being in the world which are distinctive, which in some ways go deeper than the idea of worldview. It's not just a view of the world, it is inhabiting distinctive worlds with distinctive premises. And out of these distinctive worlds grow political projects, collective life projects. For indigenous partners, they involve, I'd say invariably, relational ways of being in community, in trans-species community, with all forms of life that comprise the places and the territories that are so precious to indigenous partners. As Miriam Bautista Gutierrez phrased it, la tierra no es mercancía, es nuestra madre. I mean, I found that a powerful statement. And we've heard so many eloquent examples of care for place, for indigenous places, and the responsibility of humans toward our non-human brothers and sisters, as Sergio Camposano expressed it from a Diaguita perspective. Panari Ushuiga has conveyed a Sapara understanding of a living world, vegetation, animals, petroleum and minerals as beings alive with spirit. And of an understanding of a responsibility of our particular human way of being for balance, to contribute to balance, to equilibrium, without which chaos ensues. And we've had no shortage of examples of chaotic consequences when such equilibria are neglected. Together with all of our indigenous colleagues, Pedro Nola Flores spoke of the political dimensions of respect for Nove Bugle cosmovision as directly linked to the question of autonomy. So indigenous approaches to autonomy, to sovereignty, as it is referred in some circles, express a relational commitment to territory. Nazario Diego, Alejandro Madero Slovato, Miriam Bautista Gutierrez have described practical and concrete enactments of such territorial autonomy, defending these relationalities. And I found it really interesting. You know, we in Canada are accustomed to a whole treaty, constitutional and treaty history, which creates space for formalized indigenous governments at various levels. I found it very interesting how the Union de Cooperativas de Tosepan and collaborating organizations like the Union de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atolhuan, the Comité de Defensa de la Cuenca de Apurco. These organizations emerge not in such a formal way, perhaps as we have in Canada, but which are
what an earlier anthropology referred to as total social institutions, or an earlier sociology. Total social institutions that take charge of questions of livelihood, not just of livelihood. We're accustomed in Canada to think of cooperatives really as about economy, about local livelihoods. But we're seeing something that goes much beyond that in this Mexican context to territorial stewardship and defense, education, research, really total governmental responsibility, autonomy and sovereignty expressed through a broad spectrum of institutions and functions. This to me is what Planes de Vida are about, and the promise of something distinctive. So that, let me make a bit of a transition now to territorial rights, as one dimension mentioned already, but just in passing. And a theme which has recurred here is that there's a gulf between legal principles, typically, whether those of domestic or international law and practice. Romeo Saganash stressed the distinction between a country such as Canada adopting the UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples in principle versus implementing it. Implementation is another order of problem. And he spoke of his efforts as a member of Canadian Parliament to push legislation toward domestic implementation. I think that's a need that is felt in all of the nation-state contexts that have been represented here over the last couple of days. The gap between words, signatures on documents, and enactment has also been mentioned. Free, prior, and informed consent as a lovely principle, but which in practice is watered down to consultation without consent, to measures of so-called corporate social responsibilities, promised usually, delivered sometimes, neglected most often, that fall far short of the principles of the Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. Sergio Campuzano has offered illustrations of the ways in which corporate rhetoric makes a mockery of ideals of sustainability and respectful relationship. And When we think of territorial rights, it brings into play a conception of territory which is very different from nation-state operationalization of notions of territory. As Miguel Medin put it, the emphasis in indigenous perspectives is not on borders that divide, but on places where territories meet. I thought that was a very helpful way of conceptualizing the matter. In places, in all indigenous contexts in which I've worked, at the edges of territories, people are networked, interlaced with neighbors. The notion of a boundary is most often a very troublesome, has troublesome consequences. In Miguel's presentation and in the cartography described by Pablo Mancilla Quiñones are brilliant examples of territories as places of richly layered life, of history, identity. A number of partners within CICADA are grappling with the problem of mapping.
how you go about representation of territories in ways that are both politically powerful but don't betray the indigenous foundations of such conceptions of territory. Territories are places of rich belonging. As Miriam again put it, we care for what we love. And that is a lesson, I think, that Manari and Eduardo Cohn were also pushing us toward earlier today, that there is a being that transcends our cultural selves, our human selves, that it's in that being that the commitment, responsibility exists. Another theme which is recurrent is livelihoods, of course, tied closely to territories, and the ways in which resource extractive economies have been undermining the conditions for land-based indigenous economies, sometimes directly through putting traditional resources, so-called, out of reach of local producers, but also in more subtle and quite toxic ways, undermining confidence in traditional foods. People worried about deformities in animals. People worried about toxins and how those are affecting health. We've seen, there was reference earlier to devaluation of indigenous lifeways as poverty. But what are the alternatives to neoliberal models of extractivism? This is a problem which is grappled with in the concrete. John Altman yesterday, speaking of Australian Aboriginal contexts, described the hybrid economic strategies that Australian Aboriginal people have been resorting to try to stay on their country, to make lives on their country. They involve some very creative and complicated hybrids between customary economy, bush production, country food, state welfarism, capitalist sector or market sector engagements. But at the same time, these hybrid strategies face states which are in some cases quite determined, and John was referring to recent efforts by the Australian state to clear indigenous life spaces, to make way for mining. He has described the ways in which some of the social security network, which was extended to Aboriginal people, which was one of the bases on which they were able to continue to inhabit outstations in remote parts of their country, have been severed, have been cut off as a matter of neoconservative state policy, most recently in Australia. There are structural problems that have been referred to here that inhibit the building of viable communities on indigenous territory, or the sustaining of viable communities. Distorted demographics in which young to middle-aged adults, whether in Mexico or the Philippines, are forced to move away for work. In quotes, you follow the resources, as Tessaloma said earlier today. Well, elders and children remain.
And so what the implications for cultural transmission are grave. And when we come specifically to the mining operations and their possible role in sustaining employment, participating as they do in Northern Canada in some and in Australia in as one factor in hybrid economies. What are the limitations of mines? What happens 10 years from now, 20 years from now, when a mine closes? You have a generation of workers who have been trained as heavy equipment operators or whatever other roles they fulfill. In some ways, now there's a dependency on that kind of employment. Does that require an indigenous nation to, or does it push an indigenous nation to sponsor yet more mines so that when one closes, another is available to keep people employed? But then the problem of mobility. It's one thing to have a mine which is within a two-hour drive of your community. It's another thing when that one closes and the next closest mine is 500 kilometers away. Suddenly the social fabric of communities is compromised. In terms of gender implications, the asymmetrical hiring of young men, although I know that young women have also been employed by the Gold Corps mine at Wiminji, for example, but the predominance, I think, of men, if I'm not mistaken, and I think that's been true with the Marlin mine in Guatemala as well. So the dynamic between the genders that results from that asymmetry is problematic. We heard this morning some wonderful testimony about the special roles that women have occupied in these contexts. Louise Mayapo referring to her role in healing within her community. There are problems, profound problems of recovery and renewal that Indigenous communities in Canada, Australia, other countries are dealing with in relation to domestic violence, addictions, the legacy of residential schools. And women have been on the front line in communities, providing the leadership, sense of direction for recovery from these problems. At the same time that women have had particular vulnerabilities in contexts of violence. Disappeared women, for example. But particular experience and knowledge of women in valued places on Indigenous territories, particular strengths in leading families and communities, not only in healing and social recovery, but often on the front lines of direct action. We saw this with Innu several years ago with Innu communities in Labrador, where women were out on on airstrips, you know, blocking planes from landing. Tess Tesaloma described for the Philippines similar
kind of vanguard roles of women in direct action. Another theme which has occupied some discussion here is negotiation with mining companies, petroleum companies. In some nation-state contexts, agreements of the kind that we call impact-benefit agreements in Canada, or as Chief Rodney Mark preferred to call it, a collaboration agreement with Goldcorp. In some countries, that sort of agreement doesn't occur because there's insufficient institutional legal backing to have meaningful negotiations. But even where these have occurred, we have seen some difficulties. Louise Mayapo, Stephanie George Kish, Angus Mayapo described yesterday a view from life on a family hunting territory impacted by Goldcorp, which contrasts in various ways unfavorably with the spirit of collaboration and relationship building, which Rodney Mark described as what he had in mind as the chief at that time of Wenanji. And I suppose again it brings into play the problem between, or the gulf between formal agreements and in theory legally enforceable agreements and actual implementation. There's tremendous resistance, not all of it deliberate, some of it simply culturally blinkered resistance. Mining company personnel just don't get it. They think that ideas of respect and reciprocity are good sounding things that of course they will be able to fulfill, but in fact they don't even know what that means in daily practice. So it's a tremendous problem to actually comply with the spirit of these agreements. I think one of the comments yesterday from one of the pre-representatives was that, well, yeah, they came through with the money. They could understand that X dollars were supposed to be delivered. But the money, in fact, is secondary to the notion of a relational respect. It's been very elusive, it appears, from the testimony of the Cree members. Even where a pretty good agreement exists, it's been elusive to have enduring respectful relationships. Even such agreements, flawed as they are, as Aniceto Lopez Diaz pointed out yesterday, may not even be possible under the realities of his country. And generally, distribution of benefits from mining or hydroelectricity in Latin America would be more asymmetrical than we find in Canada and Australia. In various contexts, as Jimena Cuadra mentioned, the transfer of responsibility for dialogue toward, and this is, I'm sorry, I should have introduced this with a bit of a thought, there's a consequence of moving negotiations from the state to a company, to a corporation. In the
In the Canadian context, we've had this long history of treaty making, which means that that the state has a primary nation-to-nation responsibility vis-a-vis indigenous nations. And even in that context, we've seen provincial and federal governments trying to fob off the problem of gaining consent for development projects onto companies. And of course, companies are participants in these conversations. But what happens when in an Innu context, for example, of hydroelectric development, the provincial government simply bows out and says to Hydro-Quebec, you make a deal, you reach a deal with Innu. Well, then in some ways the state is dodging its responsibility, because only the state has the broad spectrum of jurisdictions and responsibilities for dealing with the broad spectrum of issues that the First Nation has. So I found Jimena's comment in reference to the Canadian model of impact benefit agreements to be interesting and challenging. And I've had the impression through visiting, for example, Aniceto Lopez Diaz community, that the Guatemalan state is even more absent. You know, you have Goldcorp as a kind of almost a para-governmental presence, delivering a clinic, delivering schooling, daycare. You know, I noticed a lovely bronze plaque. I think it was Aniceto, could correct me if I'm wrong, if my memory is mistaken, but I think it was in front of an educational facility that Goldcorp had sponsored, and on the plaque was El desarrollo es lo que vale. Well, to me that's problematic. What happens when the state will be there next year, but Goldcorp is gone? There's the problem of social division, which has been referred to in various ways. The rivalry between indigenous families and communities and nations, even. For benefits paid by resource extractive companies. Divide and rule strategies flourish in circumstances in which there are benefits to be paid. As Aniceto Lopez Diaz has described today, these strategies descend into internecine violence. And we've heard other examples. This is one of the reasons that I think more in Latin America than in Canada or Australia, you hear quite often categorical statements that in these social formations, you cannot do resource extractive mega projects. They will, by definition, be socially destructive. Whether that's true in Canada and Australia is a cause also for real conflict and disagreement among indigenous leadership. Within the Cree Nation of Iwisti, which is the indigenous context that I know best, it doesn't come to internecine violence, but there are deep political disagreements about the balance between an indigenized neoliberal vision of development through resource extraction and culturally deeply rooted sense of responsibility
for looking after the lands and the waters of Iwisci, as the Cree people refer to their territory. The theme of criminalization has come up in many of the presentations. Colleagues from Mexico and Chile, for example, have described the consequences of so-called structural reforms that have promoted extractivism, privatization. Jose Elwin was speaking of some of these phenomena, the reduction and fragmentation of indigenous territories. While criminalizing resistance to these processes, involving even the branding of resistors as terrorists. So these are movements by the state which legitimize the use of violence by the state for the removal of indigenous resistors. This is not unknown in Canada. Again, a stark contradiction with in relation to domestic legislation in some of the same countries that pretends at least to protect indigenous rights, to honor indigenous rights. So which laws prevail in such situations? One of our speakers yesterday suggested that it's the play of power that determines which laws will prevail in a given context. A question, what is the power of domestic and or international courts to mediate that sort of contradiction? Especially considering the variable abilities of indigenous groups with limited resources to sustain expensive legal cases. We've seen some really interesting successes in the Canadian context, but for every really interesting success, there are dozens of First Nations that have not found the wherewithal economically in terms of limited resources at a level of personnel within their communities to take on legal battles which are typically a decade or more. I'm coming near the end here, but I want to speak to another theme which has come out strongly and which I think affects us challenges us as a group, the theme of alianzas, redes, movimientos, alliances, networks, movements. Rael McKenzie's presentation yesterday reminded us of the deeply motivating actions involving courage, solidarity in the face of a pipeline project in that instance. Other speakers have emphasized the importance of empathy, of sharing pain, of mutual support. This dimension was especially poignant in the words of the panel of women who presented this morning. What are the transnational strategies whereby positive defense of indigenous territories can occur? And what are the countervailing strategies? We heard indigenous people from indigenous spokespersons from Canada or Chile enlisted by corporations as missionaries for extractive development. So
So some of the divisions that we're seeing in indigenous nations in Canada, for example, over neoliberal accommodation to neoliberal styles of development versus visions for something more ontologically or in terms of the indigenous cosmovision more with greater integrity. So some of those conflicts are being exported. People are taking positions. Some indigenous people, you know, going abroad and extolling the virtues and the possibilities of working with companies like Hydro-Québec or Goldcorp or what have you. So there's a hegemonic and counter-hegemonic plays along these lines of division. What are our, those of us who are Canadians, what are our transnational responsibilities? What can Canadians do to constrain companies incorporated under our law? And I should add parenthetically that many of the companies incorporated under our law are not primarily Canadian capital. It's because Canadian law is convenient for some of these companies to incorporate under. What can we do to constrain companies that are incorporated here from behaviors that would not be acceptable in Canada? Well, there's a lot of behaviors that occur that are not acceptable. That in any sense of natural law would not be acceptable, which companies do get away with in Canada, but they get away with quite a lot less in Canada than they get away with in some of their operations abroad. So what can we do about that particular form of hypocrisy? And I feel some disappointment that an effort that was made to convene a meeting with members of parliament, with Canadian members of parliament, some of whom have spoken about the need to control Canadian mining operations abroad, that meeting did not occur. And I don't think that we should, just because this event has passed, I don't think we should give up on that that agenda. And possibly, sorry? The same, I think the same. Okay, that's good. Is Romeo still, Romeo left maybe. He is a member of parliament that we might be able to appeal to and perhaps renew that initiative. I think a final theme, a closing theme, and one that could be a way forward, suggest some ways forward, I hope, for Cicada and for the various groups, acknowledge and Gurepep or other groups that we could make alliance with. Research alliance, knowledge building alliance. We've heard several calls for assistance from people here over the last couple of days. Assistance that researchers may be able to deliver in some forms. I think that Leah Temper and Eugenia Rodriguez's presentations on knowledge and worldviews dialogue is one very interesting practical way in which some momentum can be developed.
Well, the great strengths of both of those projects is that they acknowledge the differences in they acknowledge that differences in models of development are in fact more deeply rooted again in distinctive cosmovisions, ontologies. Another idea that we have we've discussed actually in our some people here were present at a meeting at Wendake last year. The idea of an interdisciplinary rapid response group or mode of working. If those of us who are university-based researchers know of colleagues who could, for example, address the problems of a mine closure. I mean, rapid response, perhaps more urgent in a pre-project context. But there are also, Aniceto has reminded us of the post-project context. And there is an accounting to be done, which of course should have been done up front, but was not done. But there's an accounting that still must be done, that involves toxicologists, biologists, lawyers, ecological economists. If as a group of, I think it's some 60 plus researchers involved in Cicada, if we can't marshal those kinds of groups as in a punctual way, maybe we're not doing our job. So that's something that I would like us to not necessarily, we don't necessarily have time this afternoon to have that whole discussion, but in our discussions going forward, I think that's something we need to come to grips with. I'm also reminded of in the context of Iyouistsing and again of Northern Quebec, it was clear in some of the comments by Stephanie Georges-Kish and her family members that we don't. It's become quite difficult to separate Hydro-Quebec impacts from gold quarry impacts, for example, as Stephanie was talking about how the companies are now blaming one another, you know, saying this is not our harm, this was done by the other guy. And, you know, this is possible for these companies to do because they never conducted adequate ecological, socio-ecological baseline research before they began their projects. And this goes back all the way to the early 1970s with Hydro-Quebec. There is no baseline, no comprehensive interdisciplinary baseline research, and no comprehensive effort to gather pre-knowledge of what conditions were in the 1970s, and what they are today, and how we got from there to here. And that is becoming a tragedy in the Cree context because we are losing every month. We're losing people who have the memory of what it was, how things should be, how things should look on James Bay and on the land. And given the absence of scientific information for that period, the Cree knowledge is critical. So, when you consider that tens of millions of dollars that Hydro-Quebec has spent on research, and the fact that we have no baseline information and no regionally comprehensive monitoring of ecological change, why is that? It's not by accident. So as researchers, we do, I think, have researchers in partnership with indigenous leadership, we have a responsibility to try to remedy these deficiencies. There are methodologies for reconstructing, not only from the point of view of Cree knowledge, but from
from the point of view of various scientific disciplines, there are methodologies for reconstructing what conditions were 4 decades ago. But the longer we let it go without addressing it, the harder it becomes to hold companies to account for their role. You know, it's not about going out and saying, Goldcorp, you are the devil and all of our problems are you, or saying such things to Hydro-Quebec. But we have to know if there's 30% responsibility or 80% responsibility for a given problem. We have to be able to establish that to the best of our ability through a dialogue of knowledge between the Indigenous knowledge holders and the various scientific disciplines. If we don't do it, it's not going to happen. I was having a conversation over dinner last night with Aniceto, and I was saying, well, you know, if we understand what the harms are and what the causality of those harms has been, politically, how are you going to do anything with that? Given the tremendous odds that you seem to be fighting against. And he said, if we don't have that knowledge to begin with, we can't even start. That is, he has expressed optimism that with the knowledge in hand, it's possible to make some movement. Well, I think that's a challenge we have, and every Indigenous group and spokesperson in the room can, I'm sure, match that with examples of how knowledge is required as a starting point for political action. So I hope that our role as academics, as university-based researchers, could be to answer that challenge in our own ways. So that is sort of those are my meandering thoughts by way of summary and by way, I guess, of where do we go from here? I will leave it to Pierre's judgment as to how much time we actually have to get into any of this at this point, but certainly I welcome any thoughts or questions. La présentation que vient de faire Colin a montré que j'avais raison et il était la meilleure personne en raison de son expérience personnelle et professionnelle pour faire la synthèse de ce qui a été amené ici. Merci, c'était vraiment excellent. Il n'y a rien à rajouter pour ce qui me concerne sur le fond. D'autre part, je crois que le temps est déjà venu, peut-être un peu tard. Bon, on va résumer. J'aurais juste 3 mots à dire. Premier mot, pour remercier du fond du cœur, en notre nom à tous, Adriana Possos, le membre du GREPIM, qui a été vraiment la cellule ouvrière de toute l'organisation concrète du Congrès aujourd'hui, en plus de réparer tous les trous de mémoire que j'ai pu avoir et de me rappeler ce que je vais faire, de tout organiser. Je remercie donc tous Adriana. Je remercie aussi le CEDAL, Centre sur les droits humains en Amérique latine, et sa présidente Marie-Ève. Marie-Ève, je ne vois pas, elle n'est pas très présente ici, qui elle organisait d'une part toute la base matérielle qui a permis aux traducteurs de faire le travail, qui nous a trouvé sur les mêmes plateformes pour Ottawa. On a eu les appareils pour aller à Ottawa pour la présentation, donc c'était vraiment très bien. Je remercie beaucoup le CEDAL, dont le réseau aussi nous a permis de faire du logement solidaire pour nos invités mexicains, chiliens. Donc de trouver des endroits où on pouvait dormir, où ils ont pu connaître un peu ce qui était leur volonté, connaître un peu la société canadienne, québécoise, en dehors du Congrès, en dehors des hôtels. Donc c'était aussi bien passé de ce côté-là. D'autre part,
D'autre part, on parlait de réponse rapide. On a notre premier ministre élu est présentement en visite au Mexique. Est-ce que quelqu'un peut aller maintenant? Présentement en visite au Mexique et il rencontre donc le président mexicain et les deux disent que ça va amorcer une période de coopération encore plus intense entre nos deux pays. Si on pense que les investissements canadiens sont des investissements miniers, que ces investissements canadiens là-dedans ne respectent généralement pas les droits des peuples, les droits de la personne, comme le dit le groupe La Vida, qui est un groupe d'opposants à la mine sauvage, aux conséquences néfastes des mines, c'est assez mauvaise nouvelle. D'autre part, il faut voir que le Canada se présente, le Premier ministre Trudeau se présente comme le représentant d'une société démocratique, ouverte, d'accord, mais qui a surtout à cœur, avant tout, le respect des droits des personnes et des peuples autochtones. Donc, je pense que les exemples apportés par nos confrères, les présentateurs ici au Canada, je pense que l'exemple apporté par les CRI hier, nous montre qu'effectivement, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Et je pense que Colin aussi a présenté des exemples en ce sens. Donc, je crois qu'en tout cas, nous, en tant que groupe, on doit être conscients de ça. Est-ce que ça vaut la peine d'écrire une lettre dans nos journaux pour montrer, en profitant de cet événement-là, manifester un point de vue différent sur, moi, je crois. Je serais prêt à rédiger un brouillon de lettres que je pourrais envoyer à tous ceux dont j'ai l'adresse électronique. J'ai l'adresse des présentateurs, mais pas tous. Mais il y a une feuille qui circulait pour obtenir les adresses des gens, des courriers électroniques. Donc, si vous voulez avoir une copie de cette lettre, vous pourriez simplement mettre votre nom. Je crois qu'il y a des copies là-bas sur la table. Donc, mettre votre nom et je vous enverrai une copie de ce brouillon de lettres. Donc, on le fera dans les trois langues. Sinon, on va l'envoyer bien sûr ici au journaux francophone. Je pense que le journal anglophone pourrait être intéressé. Certains journaux anglophones pourraient être intéressés à avoir ça comme lettre. Et je pense aussi qu'en Amérique latine, plusieurs médias hispanophones, radio, journaux pourraient être intéressés. Donc, alors, moi, ça me semble être un exemple de réponse rapide dont parlait Colin à l'instant. OK, alors, ça m'amène au troisième point qui était « Et maintenant, que faire ?» Je pense que Colin avait raison de souligner, ce n'est pas un point d'arrêt, ce n'est pas fini. Il mentionnait le point du contact avec les députés canadiens. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas se laisser arrêter par ce fait qu'ils étaient tous trop occupés, sauf M. Roméo Saganache qui est venu ici participer avec nous. Que tous les autres députés ont nié, ont refusé de nous rencontrer, il n'y avait pas le temps, il était trop pris. Donc, il ne faut pas laisser arrêter par ça, il faut continuer de les harceler. Plus on sera présent, plus ils seront obligés de nous faire de la place. Il y avait déjà un journaliste tout à l'heure, on a eu une entrevue aussi avec une autre journaliste d'Ottawa. Donc, je pense que ce colloque a fait sa marque, a fait sa place. On a même eu des demandes d'information du ministère de l'Énergie et des Mines. Tu veux savoir s'il fallait payer cher pour s'inscrire. On dit non, vous venez gratuitement, c'est ouvert à tout le monde. Vous n'avez pas de droit à payer. Donc, il y a des gens qui ont entendu parler de ce colloque et, comme le dit si bien le proverbe, il faut battre le fer quand il est chaud. Je pense que la coïncidence et la visite de M. Trudeau au Mexique nous offrent une trop belle chance pour la rater. Il faut faire ça rapidement. Et en tout cas, moi, je me propose pour rédiger un brouillon et le faire circuler pour avoir rapidement, bien sûr, vos commentaires. C'est une question de jour. L'actualité ne se peut pas attendre une semaine. Voilà, donc, il y a toutes sortes d'autres choses qui viennent. On pensait aussi, on a en tête une idée d'une déclaration de Montréal. C'est surgi comme ça. Est-ce qu'on pourrait mettre ensemble la plupart des points essentiels de ce colloque, en faire une déclaration à laquelle tous les gens pourraient participer? Moi, c'est une idée qui m'intéresse. D'autre part, on a notre ami Alejandro qui a fait une synthèse, sa propre synthèse du colloque. Je pense que comme participant autochtone, c'est particulièrement intéressant qu'il puisse me lire. Est-ce que je peux te demander d'être bref, Alejandro? Cortito? 5 minutos? Bien. Bueno.
Bueno, en realidad no voy a hacer eso, una síntesis, no es un ejercicio de abstracción esto que yo quiero devolverles. Es una técnica, o más bien es una actividad de las prácticas narrativas, que es una idea que se está proponiendo para poder historiar desde las historias que preferimos y no desde las historias de los problemas, desde las historias del dolor, sino desde las historias que nos dignifican, que nos fortalecen. Y entonces, para hacer este ejercicio, desde las prácticas narrativas se dice que hay que poner una atención especial, que hay que hacer una escucha especial, que hay que devolver lo que se dijo en lenguaje local, no hacer interpretación, sino tomarlo textualmente, y entonces he intentado yo tomar algo así. Bueno, reconocer los pueblos como pueblos. Hemos logrado acuerdos, estamos luchando para que la declaración se aplique acá. Nuestra lucha empieza en 1977. Estamos cumpliendo 40 años de trabajo, con todos los conocimientos que nos han dejado nuestros abuelos. Hemos tejido redes nacionales e internacionales. Nuestro movimiento está creciendo, mestizos e indígenas estamos por la vida y el territorio. Hemos corrido a las empresas, tenemos alternativas de vida más amigables con la tierra. Vale la pena para las generaciones que vienen. El gobierno aceptó que era territorio indígena. Hay grupos indígenas que quieren construir alternativas. La población siempre se ha opuesto. La población siempre estamos a la defensa de la vida. Se hizo una nueva normativa, la Ley 11. Está prohibido las hidroeléctricas y minería. Con armas ellos y nosotros sin armas, pero así hicimos la resistencia. ¿Para qué la hidro si no nos va a beneficiar a nosotros? Son 525 años. Sin lucha no hay victoria. La lucha por el agua es central. Declarar el agua como derecho humano. Asumo la responsabilidad de mis palabras. Ahí vivimos nosotros, en esa pequeña tierra, cuidando la tierra grande. Esa es nuestra naturaleza y la queremos mucho. Fuimos a reclamar a los presidentes, Chaumén, donde se juntan los territorios. Libro que sacamos del derecho mapuche. Geografía desde los conocimientos locales. El territorio somos nosotros. Son cuatro centrales que han sido paralizadas. El conocimiento propio que ha logrado paralizar. Reclamo de las aguas nacionales. Ya tenemos nuestra propia constitución. Fue un anciano y su familia, 30 que empezaron. Ustedes vienen del norte de Quebec para apoyarnos, eso me da mucho gusto. Ofreció darle la carpa larga de los Inú. Entonces fuimos a instalar la carpa. Estoy dispuesto a dejar la vida con ustedes. Estamos en esto desde hace 6.000 años. Estamos aquí, aquí vamos a quedarnos. Queremos estar presentes.
Las mujeres frecuentemente están al frente de la defensa del territorio. Hicimos un bloqueo para pedir que parara el proyecto. Nosotras no estábamos de acuerdo. Una historia de valentía, un pueblo de lucha. Juramos que lucharíamos por ti. Acabar con la opresión. Dicen que es la tierra prometida. Ahora tengo que hablar por mí. Este sueño me dice que debo de mantener la fuerza. Cuidamos lo que amamos. Ya basta, ya basta. En Olintla fueron las mujeres las que detuvieron las máquinas. La defensa se hace ocupando el territorio. La solidaridad internacional, la solidaridad nacional e internacional es importante. Mujeres extraordinarias. La mujer es una guardiana de la cultura. Educan el corazón indígena del niño. Trabajar juntas, caminar juntas. Nuestra lucha va a ser más fuerte, va a seguir. Seres espirituales que están con nosotros. Dejar de ser quienes somos para hacer algo más grande, un yo más grande. La decisión la toma el pueblo. Tenemos plan de vida para todas las naciones. No exigir a que se haga la consulta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una carta. Muchas gracias. Eso es la devolución, eso es el espejo. Ahora déjenme tomar 30 segundos para una última idea. Todos los que estamos aquí nos hemos vuelto testigos de los testimonios que aquí se vinieron a plantear. Somos testigos, ya somos testigos. Y nos van a quedar resonando todo lo que aquí se dijo. Desde la práctica, desde las prácticas narrativas, hay cuatro preguntas que nos pueden ayudar a que esas resonancias sean más poderosas, sean más potentes. Y la primera pregunta dice, ¿qué me llamó la atención de esto que vine a atestiguar? ¿De qué valores me habla eso que vine a atestiguar? ¿A qué valores hace referencia? La tercera pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Y la cuarta y última pregunta es, ¿a qué me invita? Muchas gracias. Merci beaucoup Alejandro, merci Colin, merci tú, representateur. Merci à tout le public qui est resté ici. D'abord, merci à tous les présentateurs, ceux qui sont venus de très très loin pour nous apporter leur témoignage, ceux qui sont venus le plus proche, ceux qui ont permis des échanges, qui se sont faits pendant les conférences, entre les conférences, tout le temps. Merci à tous ceux qui sont venus d'ici pour entendre ce que nos présentateurs avaient à dire et pour y appliquer ces quatre questions que nous a dit, que vient de nous donner le grand. Alors donc, c'est pas un adieu. C'est un au revoir, on reste en communication. Et donc, entre autres, vous allez recevoir prochainement un brouillon de lettres sur lequel on aimerait que vous prononciez pour pouvoir l'envoyer directement au Premier ministre Trudeau, qui s'est invité lui-même involontairement dans le peuple. Bonsoir.